Mototaxistas y comerciantes informales de Los Olivos volvieron a enfrentarse a fiscalizadores durante una intervención. Una persona resultó herida. Se enfrentaron a patadas, empujones y puñetes. Uno de los mototaxistas agraviados hasta les lanzó piedras cuando un grupo de serenos se retiraban. Un ambulante terminó con su puesto roto. Un hombre con moretones en el rostro, cabeza y espalda. Todo habría iniciado tras un operativo de recuperación de espacios en Los Olivos. Personal de Serenazgo intentó retirar a los ambulantes que ocupan parte de la Panamericana Norte. Ellos corren a los ambulantes de aquí, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos nada que ver con ellos, pues. Y hubo uno de los que trabajan ahí con ellos, vino y se fue encima de mí, me agredió. Bueno, no fueron como 10 que me agarraron a mí. Me dieron golpes con palos, botellas. Señala que ellos y los comerciantes informales consideran la calle San Bernardo como limítrofe entre San Martín de Porres y Los Olivos. Por eso llegaron hasta ahí. Y el operativo ellos lo hacen en Los Olivos y nosotros estábamos para acá para este lado de San Martín. Bueno, ellos pues. Y nosotros no tuvimos nada que ver con, nosotros no vendemos, nosotros lo que hacemos es trabajar en las motos y el señor vino y me agredieron pues. Serenos intentaron incautar un coche con productos golosinarios, pero ante la insistencia de la propietaria lo dejaron. A su retiro, así reaccionó este mototaxista. Producto de la gresca, una persona resultó herida. Denunció el hecho en la comisaría de Santa Luzmila. En tanto, la municipalidad de Los Olivos no brindó declaraciones.